¿Qué tal? ¿Qué tal coreografía? Espectacular. Tremenda coreografía, coreografiada, va la redundancia, por el señor Sajrita. Hoy día, viernes, fin de semana, día de, señor. Día muy importante. Hoy se define quién avanza a la gran, gran final de nuestra primera temporada, mi querido Diego. Señor, hoy es muy importante, los puntajes están así. República de Ecuador, 700 puntos. Y los chicos de Inca Pachacutec, 710 puntos. Así que, ahí bueno, nomás. Técnicamente empatados. Técnicamente empatados, nada está dicho. Hasta el último segundo hay que darlo todo, muchachos. Nadie se me confíe, nadie se me duerma. Y en casa, por supuesto, tampoco. ¿Por qué, mi querido Diego? Porque ellos también pueden ayudarlos a acumular puntaje. Así es. Rápidamente saque su teléfono inteligente y escanee el código QR que está apareciendo en pantalla. Ahí, que le va a dar 10 puntos extra a su colegio, a su hija, a su hijo, a su hermana, hermano mayor, hermano menor. Padrino, padrino, ahijado, ahijada, vecino, ya lo sabes. Estos 710 puntos, así es, son porque ellos ganaron ayer el reto en cuerda. Es verdura, mi querido Diego. Esos 10 puntos, como siempre lo decimos, marcan una gran diferencia. Y hoy, minutos antes de las 7, tú le puedes regalar 10 puntos adicionales a cualquiera de estos dos colegios que ambos lo han dado todo. Cualquiera se merece pasar a la siguiente. Usted en casa puede decidir quién es el siguiente, el primer finalista aquí, en que gane el mejor. Y sin más, vamos a saludar a alguien que parece una alumna más. ¿Quién será? Muy bien, Ayla Chuiris, ¿cómo estamos? Emocionada compartiendo la energía de las chicas y los chicos de ambos colegios. Además que estoy como un tiburón que ha venido dispuesto a animar a su colegio. Chainapuni, Naña Turicuna, Perú y Yukuna, Kunampuchomi, Pumlinka, Yacha Iguatilla, Yalinka, Yalinkñatakmi, Azuangra, Jipa, Punchokuna, Jipa, Samana, Puna, Hatuhatu, Yalinakoiman, Yaikunja. Y como lo decían anteriormente, solo un colegio será el que pase a la gran final. Chainapunin, Kaimanta Pachaya, Jampuna Pachaya, Kachimuikiku, Kuya, Kuini y Kuta. Y además, les quiero compartir junto a Eva una frase que nos ha preparado para este momento. Ahorita lo vamos a escuchar. Eva, Uyarikusaiki Kuya, Rimarikamui. Hola, chicos. Recuerden que siempre debemos respetar los derechos de nuestro prójimo y evitar cualquier situación de violencia física o verbal que denigre la dignidad e integridad de las personas. Por eso recomiendo practicar la empatía para desarrollar la capacidad de escucha activa y actuar en consideración hacia los demás. Ahora los invito a iniciar esta sana competencia. ¡Que gane el mejor! Así es, la empatía es muy importante, pues, para hacer una sociedad más justa, más feliz y sobre todo más iguales. Muy bien, muy bien. Y sin más. Sin más. ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se escuchan las barras acá en el estudio? La gente está recontra entusiasmada, recontra energética, porque no es para menos, señor Río. Inca Pachacute lo está dando todo y se van sin garganta, lo que me encanta. Muy bien. Muy bien, vamos con el primer juego. Esto es nada más y nada menos que. Cronos. En este juego participa todo el equipo. En la pantalla aparecerá un tema con hechos históricos que el equipo deberá ordenar de manera cronológica. El conductor validará si el orden es correcto para sumar la cantidad de aciertos que tuvo el equipo. Adelante, Diego y Luis. Muy bien, uno de los juegos que se ha vuelto de mis favoritos. Sí, es bien chévere, se juega muy bien. Sajrita, adelante, por favor, a tirar la moneda. Ajá. Vamos a ver quién arranca. Inca Pachacutec o los chicos de República de Ecuador. Rápidamente, 3, 2, 1, que gane el mejor. A ver quién arranca, yo creo que arranca eso mismo. Inca Pachacutec. Muy bien. Entonces, vamos de inmediato con lo protocolar, mi querida Kaila. Muy buenas tardes a ti, Maricielo, Katherine, Ismael. Pregúntale, Luis. La mayor de las suertes. ¿Cómo se sientes? ¿Están nerviosos? Kaila, ¿cómo estás? Me encuentro muy bien. Muy bien. ¿Están positivos el día de hoy? ¿Qué tal la experiencia hasta este momento? Muy linda y agradecer al programa por darme la oportunidad de poder participar. ¿Animarías a otros colegios que nos manden al correo que seguramente va a aparecer en pantalla en cualquier momento para que vivan la experiencia así como lo han hecho ustedes? Claro.
todos los colegios que desean participar pueden enviar un correo, porque esta es una gran familia. Está apareciendo en pantalla, dile, dile. Y está apareciendo en la pantalla, y no se olviden de poder enviar un mensaje. Ay, que gane el mejor. ¡Bien! Muy bien. Oye, ya lo he entrenado, claro. Ha estado ensayando. Claro. Está bien. Muy bien. Está bien, está bien. Futura comunicadora, de todas maneras. Muy bien, Kayla, escúchame. ¿Hay algún cambio que quieras hacer en tu equipo? No. Somos lo que somos, muy bien. Que aparezca, mi querida Simegot, la línea de tiempo. Diego, me parece que tú eres... Sí, hermano. Bravo. Evolución del hombre, chicos, de Inca Pachacútec. Años son los siguientes. 1856, 1868, 1891 y por último, 1974. Antes de revelar los enunciados, un consejo, un conejo, hay que tomarse los 30 segundos, ¿no? Hay que acordarnos que tienen que estar las cuatro acertadas. Me parece que igual un acierto es... Se llevan un puntaje por cada acierto. Pero mejor todos los puntajes. Muy bien. En 3, 2, 1. Muy bien, los enunciados son los siguientes. Homo neandertal. B. Homo cromagnon. Cromañón, disculpe. Homo australopithecus y Homo erectus. Muy bien. ¿Es en qué año fueron descubiertos ambos los cuerpos? Los de restos. Nuestros antepasados. ¿Alguna vez fuimos? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez fuimos? ¿Alguna vez fuimos? Muy bien. Muy bien. Stop. Stop, la tiene. Muy bien, chévere. 1856, Homo Cromagnon. Cromañón. Señora, estamos aprendiendo, todo el rato tranquilo. De estar en José. 1868, de Homo Erectus. Bien. 1891, Homo Australopiteco. Y por último. 1974, la Homo Neandertal. Vamos a ver. La mayor de las suertes. Vamos a develarlo. Mana. Incorrecto. Las vamos cuatro enunciados. Vamos. Corregimos. Vamos a corregir rápidamente. Diego. A ver, 1868, Homo Cromañón. El Neandertal es el primero. El Homo erectus y por último el Australopithecus. Así es. No pasa nada, un fuerte aplauso para la gente de Inca Pachacútec. Esto recién comienza, Kayla. Sí, sí. Esto recién comienza, tranquila. Vamos a darle la oportunidad ahora a República de Ecuador. ¿Hay cambios, muchachos? Araceli me mira con, miedo. No hay cambios. ¿Cómo están ustedes? ¿Nerviosos? ¿Chévere? ¿Relajados? Bueno, siempre los nervios como si fuera el primer día. Ajá. Sin embargo, estamos ansiosos de ver qué pasa, ¿no? Y, bueno, llevarnos esta bonita experiencia que nos ha brindado el canal. Simplemente lo único que tengo que decir es que gane el mejor, ¿no? Eso, qué bonito, chipa. Bien, bien con el mensaje. Muy bien. Aquí va, oye. Bien. Muchachos, son otra cosa, compadre. Claro que sí. Muy bien. Bien. Chipa, préstame atención. La temática de Santos, los años 1538, 1579, 1586 y por último 1873. Vamos a develar a la cuenta de 3, 2, 1, que gane el mejor. 30 segundos, empieza a correr ahora. Santa Teresita, San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima y Santo Toribio de Mogrovejo. A ver, ¿quién fue primero? Está corriendo el tiempo, tienes que decir stop, recuérdalo. Les quedan unos cuantos segundos aún. Parece saber solo una, a mí. ¿Ah, sí? Sí, la primera. Parece fácil, pero no lo es. Muy bien. 5, 4. Stop. Stop, lo dijo. Muy bien. A ver, Chipa, te escuchamos. Araceli, tranquila. 1538, la B de San Martín de Porres. 1538, San Martín de Porres, nos dice Chipa. Siguiente. Tiene que ser rápido. 1579, Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima. 1586, Santa Teresita. Santa Teresita. Y 1873, el Santo Toribio de Mogrovejo. ¿Será o no será? Vamos a descubrirlo. ¿Qué dices? Lo dije hace un momento, parecía sencillo, pero no lo es. Vamos a descubrirlo. A ver, Simegot. Corregimos, por favor. Tú que todo lo sabes, tú que todo lo puedes. Por favor, ayúdanos. Santo había, Toribio. Había que correr y... Bueno. Así es. Santo Toribio de Mogrovejo iba primero. San Martín de Porres segundo. Santa Rosa de Lima, nuestra santa. Tercero y Santa Teresita iba de último en 1873. Muy bien. Todos estamos aprendiendo en casita también. Seguimos, mi querido Diego. Una línea de tiempo más. A ver.
Muy bien. Muy bien, vamos. Siguiente ronda con los chicos de Inca Pachacute, directamente de San Juan de Miraflores, héroes. Ah, qué chévere. 1816, 1834, 1836, 1880. En 3, 2, 1, los enunciados son los siguientes. A. Bolognesi. B. Miguel Grau. C. Andrés Avelino Cáceres. Y D. Alfonso Ugarte. Muy bien. Está chévere. Los reales héroes. Ya está corriendo el tiempo. Francisco Bolognesi, el caballero de los mares, Miguel Grau, el hombre de, más importante del milenio del Perú. Claro. El brujo de los Andes, Andrés Avelino Cáceres. O por último, Alfonso Ugarte. El gran brujo. ¿Sabe usted por qué le dice? Muy bien, ya. Stop. Bien, stop, la tiene Ismael. Bien, a ver. A ver, a ver. Alfonso Ugarte, 1816. Alfonso Ugarte. Va de primero. 1864, Francisco Bolognesi. 1836, Andrés Avelino Cáceres. Y 1880, Miguel Grau. ¿Será o no será? Solo un acierto, mi querido Ismael. Andrés Avelino Cáceres, el brujo. Vamos a corregir. Un aplauso para él. Vamos a corregir. Alfonso Ugarte iba de último, Bolognesi de primero y en segundo lugar nuestro querido caballero de los mares, Miguel Grau. Muy bien, así era la posición correcta. Sería chévere preguntarle a Simenita si es referente a qué año. Año de fallecimiento, año de qué, del... Ahí está por acá. Nacimiento. Ah, nacimiento. Ah, otra cosa. Bien. Muy bien. Muy bien. Pensé que había sido muy bien. República de Ecuador. Seguimos. Vamos a ver. Muy bien. Recordemos que el puntaje va a devenir de la cantidad de aciertos que hagan Inca. Ok, 1197, 1230, 1380 y 1500. Develamos enunciados a la cuenta de 3-2-1 que gane el mejor. Pachacute, Sinchi Roca, Atahualpa y Manco Cápac. Está corriendo el tiempo. Momento de tensión. Stop. Stop, lo dice Chipa, la voz de mando del equipo de República de Ecuador. En el año 1197, la de Manco Cápac. Manco Cápac de primero, lo dice. En el 1230, la B, Sinchi Roca. Sinchi Roca de segundo. En el 1380, la A, Pachacútec. En la A, 1500, Pachacútec. La C, Atahualpa. Atahualpa, muy bien. ¿Será o no será? Vamos a descubrirlo. ¡Correcto! Muy bien, se vuelve loca la tribuna. Hay que decirlo. Eran los nacimientos, sí. Muy bien. Nacimientos. Muy bien, Cronos ha terminado. ¿Cómo quedó el puntaje? Por favor, Simenita, los chicos de Inca Pachacute que acumularon. Tranquilo, muchachos. 10 puntos para Inca Pachacute. Y para República de Ecuador, 40 puntos. Muy bien. Cualquier cosa puede pasar. Y con esto, con el marcador que se acaba de voltear, nos vamos a un corte y ya volvemos. Ustedes no se muevan aquí en Que Gane el Mejor por la señal de TV1. Bendecido de haber conocido una dama igual que tú. No guardo rencor en mi corazón porque así. Buscando de cara
a la primera semana de finales. Ya lo sabes, hay que invitar a todo el mundo a usar el código QR que aparece en pantalla. Ya mismo. Al lado izquierdo, ahí está, muy bien. Ahí está, ya lo saben, 10 puntos que son muy importantes para que usted en casa apoye a su hijo, su hija, su cariño, su hermano mayor, su hermano menor. Ya lo saben, y sin más. Sin más. Vamos a presentar el siguiente juego de esta tarde-noche. Esto es De Rebote. De Rebote. En este juego participa todo el equipo. Se presentará un cuadro con 9 materias, entre las cuales los estudiantes deberán elegir una para empezar. Una vez seleccionada la materia, cada competidor de ambos equipos deberá responder una pregunta. Si el jugador no sabe la respuesta o se equivoca, rebotará al equipo contrario y al jugador de la misma posición. El juego continuará con la misma materia, pero la pregunta cambiará en cada turno y se deberán responder un total de 4 preguntas. Adelante, Diego y Luis. Muy bien. Además, es súper no menor. Así es. Es momento de agradecer a quién, señor Luis Vaca. Usted que tiene mejor vista. Antes de agradecer a los amigos a quienes voy a mencionar y con quien tengo un cariño muy especial, hay que decir lo siguiente. Un detalle no menor que Evita no ha mencionado es que el día de hoy se va a jugar con las materias que no estén seleccionadas en el tablero. Así, así que es, así está chévere. Ojo, ojo a ese detalle, chicos. Atentos que hoy las materias no las eligen ustedes. Y ahora sí, es momento de agradecer a los amigos de ¡Oro! ¡Esa gente! ¡Un fuerte aplauso a la gente de Honor! Que se hace presente aquí. Que un honor. Desde el día uno. Sí. Un honor contar con ustedes. Gracias de verdad por sumarse al programa. Recuerden que el nuevo Honor 90 con su cámara principal de 200 megapíxeles y su cámara de 50 megapíxeles para los selfies es el mejor aliado para capturar los mejores momentos. Captura tu vibra con el nuevo Honor 90. Nada más, Honor en todo momento. Ya saben que Honor además nos va a ayudar a implementar el área del colegio que logre alzarse con la presencia en la octava semana, que ya está a la vuelta a la esquina y podría ser alguno de esos colegios. Ojalá que así sea. Mucha suerte para ellos. Gracias, Honor, por estar aquí. Vamos a jugar ahora sí. Así es, Sajrita, adelante, por favor. Vamos a ver qué colegio inicia. Me dijeron que ya hicieron los cambios en el corte comercial, así que ya estamos cañón. A ver. Muy bien, República. República. Vamos a ver las materias en la pantalla. La de luz. Ah, no. ¿Quién va a elegir las materias? Vamos a elegir con qué vamos a jugar. Solo las que están seleccionadas, ¿ok? Muy bien. Podemos elegir entre literatura, no, historia. No. A ver. Mi querido Diego. Nosotros elegimos la materia con la que vamos a jugar. Muy bien, entonces, dicho esto, me parece que ya que empieza República de Ecuador, me toca elegir a mí. Yo la materia que voy a elegir es literatura. Muy bien. Muy bien. Confiado la gente. La neta confiado. Soledad me dice, meh. Vamos a ver cómo le va con literatura. Recordemos que estos son ahora puntaje por acierto. Vamos a ver. Así que es súper importante. Lánzame la pregunta, mi querida Simegot. Gracias a Honor. Dice así. Es la especie teatral de carácter dramático que encierra temas religiosos y filosóficos. El entremés, el autosacramental, el sainete y la ópera. ¿Cuál de estas opciones consideras tú, mi querido Daniel, que es la respuesta? La B, el autosacramental. Muy bien. ¿Será o no será? ¡Correcto! De momento, respuesta correcta. Ya conocemos la dinámica de este juego. Sin embargo, hay que recordarles que si hubiera algún error, inmediatamente jugamos con el equipo contrario, la persona que esté a la misma altura. Mi querida Gadiluz, capitana del equipo, la siguiente pregunta es para ti. La variación diatópica de una lengua se relaciona con la formación cultural, realidad geográfica, posición económica, sociedad clasista. Respuesta. Realidad geográfica. ¿Será o no será? ¡Correcto! Muy bien. Muy bien. Dos aciertos. Dos aciertos de momento. Brisa, ¿cómo estás? ¿Todo bien? La siguiente es para ti.
¿Cuál es el elemento del verso que permite encontrar semejanzas a partir de las últimas sílabas tónicas? A, la sinalefa. B, el ritmo. C, la métrica de la rima. D, la rima. La rima, nos dice ella. ¡Correcto! De momento. Todo bien. Parece que literatura era su fuerte. Soledad. La leyenda es un género narrativo popular que alcanzó notoriedad en Europa del siglo XIX con el movimiento literario del barroco, neoclasicismo, romanticismo, realismo. Respuesta. La D. D. Realismo. Rebota inmediatamente, Maricielo. Tienes la palabra, mi querido Diego, te escuchamos. Muy bien, siguiente pregunta es la siguiente. Ahí está. Romanticismo era la respuesta correcta. Muy bien, Maricielo. Es la forma moderna del antiguo género épico. A, novela. B, cuento. C, leyenda. D, mito. A, novela. A, novela. La respuesta... correcto. Seguimos. Muy bien. Muy bien, se cambia de materia, ya tenemos las respuestas correctas en literatura, así que es momento de cambiar la materia. Las opciones que tengo para elegir es Historia del Perú, Geografía, Historia Universal y Racionamiento Verbal. ¿Cómo estamos en Geografía? ¿Bien? Muy bien, chévere, porque Geografía es... Muy bien, vamos a ver cómo le va en Geografía a los chicos de Inca Pachacútec. Seguimos, ¿ah? Ismael. A ver, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la región geográfica en el Perú ubicada entre 83 a 400 metros sobre el nivel del mar? A, la selva baja. B, Janca. C, Yunga. O la D, Chaco. A, selva baja. A, selva baja. En la opción... correcto. Bien, chicos, seguimos. Kaila. La línea imaginaria sobre la cual gira la Tierra se llama A, paralelo. B, eje terrestre. C, el ecuador. O el D, el círculo polar. C. El ecuador. Corregimos. Sí, me parece que la respuesta correcta es la letra B. Por eso mismo dije letra B. Muy bien. Seguimos. Rebota a Gadiluz. A ver, Gadiluz. Zona cercana al Ecuador, caracterizada por su clima tropical. Zona caliente, trópico de Cáncer. Zona tórrida, tropical de Capricornio. Caliente. Zona caliente, nos dice ella, será la respuesta. Mana, me parece que la respuesta correcta es el trópico. Ah, no, la zona tórrida. Todos estamos aprendiendo, rebotamos. Mi querido Diego, te escuchamos. Rebota en, me parece que en Kaila de nuevo. Katherine, allá. A la siguiente. El micro, por favor, a Katherine. Muy bien. ¿Cuál es la región geográfica en el Perú ubicada entre 4.000 a 4.800 metros sobre el nivel del mar? A, Quechua. B, Janca. C, Suni. Y por último, letra D, La Puna. D, Puna. Muy bien. Respuesta. Correcto. Seguimos. Correcto. Seguimos con Maricielo. Suerte, Maricielo. Sky. La latitud se mide a partir de A, antimeridiano de 180 grados, B, línea ecuatorial, C, trópico de Cáncer y por último, el meridiano de Greenwich. ¿Línea ecuatorial? Línea ecuatorial, dice usted. Bien. Muy bien. Bien. Con duda, pero con acierto. Seguimos. Muy bien, Ismael. Es la línea imaginaria base que inicia la configuración del sistema de usos horarios en el mundo. A, antimeridiano de 180 grados. B, paralelo base del Ecuador. C, trópico de Capricornio. Y por último, el meridiano de Greenwich. Trópico de Capricornio, la C. Muy bien, letra C, dice buen Ismael, la respuesta es... incorrecto, rebotamos.
con el señor Gadiel. Con el señor Gadiel, disculpen. Escúchame bien, la correcta era Meridiano de Greenwich. Muy bien. Siguiente pregunta. La longitud es una medida de localización geográfica que toma como referencia el círculo polar ártico, antimeridiano de 180 grados, paralelo base ecuatorial y meridiano de Greenwich. Respuesta. La C. C. Paralelo e base ecuatorial. Incorrecto. Regresa con Kaila. A ver, Kaila. Meridiano de Greenwich. Era la respuesta correcta. Mi querido Diego. Muy bien. ¿Cuál es la región geográfica en el Perú ubicada entre 400 a 1000 metros sobre el nivel del mar? A. La Chala. B. Selva Baja. Selva Alta, letra C. Y por último, Yunga. C. C. Selva Alta. C. Chévere. A ver, la respuesta es... correcta. ¡Correcta! ¡Uf! Hay que cambiar de materia. Vamos a ver qué le toca de nuevo, chicos. Mira, solo tenemos tres opciones. Historia del Perú, RB, razonamiento verbal. Y por último, Historia Universal. Yo voy a elegir Historia del Perú. Tu fuerte. Así es, mi fuerte. Muy bien. Vamos a ver cómo estamos en Historia del Perú, chicos. A ver, a ver. Katy, tú sigues, ¿ah? Recordamos a las barras que necesitamos que nos ayuden con el máximo silencio posible. Muy bien, Historia del Perú. La primera pregunta es la siguiente. El tratado que se firmó entre Perú y Chile para definir la paz después de la guerra del Pacífico se llamó Tratado Ancón. A. B. Tratado Jovino-Novoa. A. Muy bien. La tiene clara, aparentemente. Bueno, la C era Tratado de la Concepción y por último Tratado de Lima. Letra A es la respuesta. Correcto, así es. ¡Correcto! Donde le cedimos muchas cosas a Chile. Algún día hablaremos de eso. Muy bien, Maricielo. ¿Cuál es el valle costeño en el que no se expandió la cultura mochica? ¿A dónde no llegó la cultura mochica? A. Chira. B. Chicama. C. Virú. Y por último D. Rímac. Chira. Chira, letra A. ¡Correcto! Eso me sorprendió, ¿eh? Muy bien. La expansión ideológica en el horizonte temprano a través del culto al felino y la serpiente se desarrolló en la cultura. A. Tiahuanaco. B. Huari. C. Chavín. D. Paracas. Chavín, la C. Chavín, la C, dice usted. ¿Qué es la respuesta? Así es. ¡Correcto! Estela de Raimondi, lanzó monolítico, las cabezas clavas son ejemplo de eso. Muy bien. Última pregunta para acabar el juego y para acabar el curso. ¿Qué culturas pre-incas pertenecen al periodo de los maestros artesanos? A. Huari Chimú. B. Chavín Paracas. C. Mochica Huari. Y por último, Nazca Mochica. Mochica y Huari. Muy bien, letra C. Dice Kaila, es la respuesta. Incorrecto. Rebotamos a Gadiel. Vamos, Gadiel. Seguimos en... Me parece que rebota a Gadiluz. Gadiluz, corregimos. La respuesta correcta era Nazca Mochica. Muy bien, siguiente pregunta de inmediato. A ver, Gadiluz, préstame atención. ¿A qué cultura pre-inca pertenecen los centros arqueológicos de Cunturhuasi, Chongoyape y Pocapampa? No, Chavín. Perdón, Paco Pampa. Chavín, ¿tu respuesta? Sí. Muy bien, nos dice Chavín. ¡Correcto! Esa no me la sabía. Tampoco. Esa no me la sabía. Muy bien. ¿Cómo quedó este juego, Simenita? La gente de República Ecuador tiene cuántos puntos acumulados. Mientras ella, me imagino, está haciendo la contabilidad correspondiente rápidamente. Yo los he visto bastante concentrados. Incluso me sorprende tanto a Dilu como por aquí. No me acuerdo quién fue, pero lo han hecho muy bien todos. No nos dejaban terminar las respuestas. Sí. Muy bien. República Ecuador, 40 puntos en aciertos. Ah. Los chicos de Inca Pachacútec. ¡Inca Pachacútec, 80 puntos! Muy bien. Muy bien, estamos... Sin embargo... Vamos a ver. Tranquilos, República Ecuador, que nada está dicho. Nada está dicho, cualquier cosa puede pasar y yo quiero descubrir qué sucede en el siguiente bloque después de este corte. Así es, que gane el mejor. No se muevan, ¿eh? Ya volvemos aquí en la señal de TV. Me muero. Presentando. Vamos a ver
quien pasa a la final aquí en Que Gane la Mochilas Volker, lleva lo mejor de ti. Estamos bien a la percha. Claro que bien, sí. Bien, con el estilo bien bacán, ya lo sabes. Mochilas está para tu día a día, para el colegio, el instituto, la universidad, para ir al trabajo. Para ir a todos lados, mochila Volker, lleva lo mejor de ti a todos lados. Son las mochilas que se van a llevar nuestros chicos, además. Además, imagínate, bien espaciosas, bien bacán, espaciosas. Y sobre todo son parte de Que Gane el Mejor. Y eso muy es bien. Vamos a ver qué está haciendo nuestra querida Iris en breves, pero antes... Muy bien, vamos a presentar la sección favorita de todo el Perú, incluido el señor Luis Vaca, el señor Leo Rivera. Esto es... ¡El Recreo! ¡Qué bonito! Ha llegado el segmento favorito de muchos, pero antes es importante saber que todos, amigos, tenemos que estar unidos en la campaña 33 millones unidos ante el fenómeno del Niño. Si se produce un huaico o una inundación, no expongas tu vida fotografiando o grabando su impacto. Es importante alejarse del lugar. Primero, nuestra vida. China Puning, Manapuning, Huañuimanja, Chayachuanchu, Icha, fotografías, pauta, videocunata, grabaspa. Aijikunam, Utkayamanya. Muy bien, vamos a ver qué tal les está yendo a Diego y a Luis, porque estoy oliendo sabrosa comida por ahí. Típico y propio de este segmento. ¡Mis quillaña! Así es, mi querida Iris, ya estamos aquí en nuestro recreo y como podrás ver, tenemos nuestra canchita. Eso. Agradecer a la gente Índigo, Event Planner, señor. Así es, muy rico. Son parte también de Quedar Mejor desde el primer día. Muy bien, y sin más, el día de hoy tenemos un reto. ¿Qué tenemos? Un reto de baile, señor. ¿De baile? ¿Te gusta el baile? A mí me gusta el baile, verlo, no hacerlo. Ya lo saben, eso es un reto de Zaya. Los de Zaya. De Inca Pachacútec y República Ecuador van a tener que presentarnos pues un número de Zaya. Va a estar chévere, va a estar bacán. Y para eso hemos traído a quién, señor Luis Vaca, para que nos dé una demostración. Las personas competentes para poder evaluar el desempeño de nuestros alumnos, que obviamente lo van a dar absolutamente todo. Quiero invitar a pasar aquí adelante a María Fernanda Ruiz Díaz y a Rita Miski, que vienen en representación del Festival de la Virgen de la Candelaria, por favor. Un fuerte aplauso para ellos. Adelante. ¿Qué tal, María? Ahí viene Rita. Qué chévere. Adelante, por favor. Adelante. Bienvenidas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar aquí en principio y gracias también por llevar la cultura de nuestro país hacia donde van. Preciosos los vestuarios. Estoy seguro que el desempeño del talento en escena debe ser una cosa espectacular. Ahora nos van a mostrar un poquito. ¿Qué se necesita para bailar Zaya? Importante pregunta. La danza, caporales. Eso, caporales. Caporales. Sí. Que necesitas mucha actitud. Eso, sí. Y mucha pasión por la danza. Mucha sonrisa también. Mucha sonrisa, mucha alegría. Fuerza sobre todo. Exactamente. Ya he visto. Ah, muy bien. Bien. Gracias, Luis. Martín, no, a ti. Yo quiero saludar a todo el Perú y a la región de Puno en especial. Eso. Y el día de hoy estamos aquí porque trajimos toda la magia de la festividad Virgen de la Candelaria, patrimonio cultural y material de la humanidad. Así es. Y queremos invitarlos, aprovecho este espacio. Sé que hay un evento. Canal 7, claro que sí, el día de mañana, sábado 18 de noviembre, tenemos la presentación oficial de la festividad Virgen de la Candelaria, patrimonio cultural y material de la humanidad. El día de mañana, Lima, Perú, se viste de magia y color. Mañana los invitamos a todos ustedes. Por favor. Morenada, caporales, todo. Y nuestros hermanos que vienen desde los pueblos quechos y aymaras. Va a haber las danzas autóctonas. Así que están cordialmente. ¿Desde qué hora y dónde, por favor? ¿Hora y dónde? Vamos a estar en el mismo centro histórico de Lima, Perú. Y que vive el Perú, por favor. ¡Eso, claro, viva! Que sí, muy bien. No sabe, ¿eh? Mañana todo el mundo a celebrar la festividad de la Virgen Candelaria, patrimonio de la humanidad. Interesante. Muy bien. Ahora,
señor Luis Mata. Vamos a una pequeña demostración. ¿Nos podrían hacer una demostración de caporales, mi querida claro Fernanda? Que sí, esta vez hemos venido con nuestra agrupación para poder demostrarles un poco sobre la danza de caporales, nuestra danza de nuestro querido Puno. Muy bien, bueno, lindo Puno, lindo. Un patrimonio mundial Puno, de todas maneras. Patrimonio cultural y material de la humanidad. Material. Y así es. Así que les trajimos una muestra de todo lo que va a acontecer el día de mañana. Muy bien, oye, por favor. Estamos haciendo, por nosotros favor. Nos ubicamos por allá. Tomen asiento, por favor, y que ingrese el cuerpo de baile para poder muy bien, los vestuarios a punto. Muy bien, se ubican ellos. A ver, vamos a ver. Qué chévere. Caporal, baile caporal. Bueno, con ustedes están listos. Sin duda alguna, muy bonito y una demostración de talento, porque además no es sencillo, ¿no? Dejar toda esa energía en escena, con el vestuario, con todo lo que implica, la sonrisa, el gesto que hay que poner cuando uno baila también es importante, ¿no? Uno transmite mucho con el rostro. Por supuesto, la expresión, la alegría que el danzarín transmite al público es súper importante. Ahora vinieron a bailar nuestros jóvenes, la así juventud. Es. Está presente el día de hoy y María Fernanda nos va a acompañar. Así es, también. Por favor, María Fernanda, yo te invito a pasar, te voy a ceder mi asiento, es importante que tú estés muy atenta y que observes, porque ustedes dos tienen la ardua tarea de calificar. Ya estás más calmada, yo sé que te has agitado. No, ni se cansó. Dice que no está ella como si no hubiera pasado nada. Yo la veo un poquito agitada, pero a ver, lo ha dado todo y eso es lo importante. Muy bien. Pues tenemos primero a los chicos de Inca Pachacute. Así es. A Romina y a Ángel. Ellos han preparado un número para nosotros y ustedes van a tener que, al final, cuando bailen ambos colegios, dar el puntaje y el colegio ganador se llevará un puntaje extra a casa. Y veremos cómo. El puntaje está muy ajustado. Ustedes tienen la ardua labor de calificar. Qué bueno que nosotros no tenemos esa responsabilidad. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos que ver y disfrutar. Nada más. Chicos, a posición, a la cuenta de mi querido DJ Rod, 3. A ver, espérate, que se están ubicando. Eso. Que se ubiquen con calma. Están lindos los vestuarios, hay que decirlo. ¿Eh? Sí, están chéveres, están chéveres. A la cuenta de 3, 2, 1, que gane el mejor. Alista este muñillo, el sentimiento que llevo prendido aquí en mi pecho, por la más grande de las
familia, los centralistas mi inspiración. Desde muy niño el sentimiento que llevo prendido aquí en mi pecho, por la más grande de las familias, los centralistas mi inspiración. Desde muy lejos todos venimos, nuestra Virgen de Candelaria, te prometemos seguir bailando con gran cariño y devoción. Aún recuerdo aquella tarde de febrero, que con nostalgia recibí mi sombrero. Desde entonces eres parte de mi vida, en cada paso, cada giro, cada día, porque eres el motivo de alegría. Ya son 3 años de pura algarabía. Somos pitones, fuerza y amor, llevo en mi alma mi devoción. Cantorales de siempre yo soy, por tu amor, maldita morena, siempre llegaré. ¿Qué le ha parecido? Espectacular. Ana Fernanda, ¿tú qué podrías opinar acerca de lo que has visto en este caso? Demasiada fuerza. Yo sé que los nervios por ahí les han jugado un poquito, pero se han preparado. Se nota Valioso. Que hay preparación en su presentación. Valioso. Antes de ir con el segundo grupo, vamos a ver qué es lo que tiene para decirnos nuestra querida Iris. Iris. Caporales, y qué precioso vestuario también, tan reluciente, tan llenos de detalles que nos impactan definitivamente. Y es que queremos agradecer a Vestuario Fabio Zucca. Pueden encontrarlo en www.vestuariozucca.com y también en sus redes sociales como Instagram, vestuario-fabio-zucca, lo mismo que en Facebook, Vestuario Fabio Zucca. China Punim, Anchanta Dixirica Muikiku, Fabio Zucca, Zunkuiki, Hamkunapa. Me impresionó realmente, Luis, Diego, Miski, Rita, Ari, Ari. Muy bien. Mi querida Iri, muchas gracias. Gracias a ellos definitivamente por brindarnos el vestuario. Ahora sí, preparados todos aquí para ver el siguiente número, mi querido Diego. Así es, los chicos de República del Ecuador también se han recontra preparado. Vamos a ver lo que tienen para nosotros. Jueguen en 3, 2, 1, que gane el mejor. ¡Vamos, chicos! Centralistas mi inspiración. Desde muy lejos todos venimos, nuestra Virgen de Candelaria, te prometemos seguir bailando con gran cariño y devoción. Aún recuerdo aquella tarde de febrero, que con nostalgia recibí mi sombrero. Desde entonces eres parte de mi vida, cada paso, cada giro, cada día, porque eres el motivo de alegría. Ya son 3 años de pura algarabía. Espectacular. Cuánta galantería, cuánta actitud, cuánta bien. Energía que ha derrochado, no solo los bailarines, pero también el público presente. Ese final. Se colocan en posición para escuchar el resultado. Sin embargo, hay que decirlo.
Hay que decirlo, este recreo tiene un valor especial. Hay un valor agregado, 40 puntos están en juego. Y es que lo han hecho espectacular, el vestuario, la presencia del elenco, nuestros invitados que están aquí para calificar. Y yo creo que es necesario saber quién se lleva este puntaje después del corte comercial. ¡Volvemos! ¡Últimos acuñen! ¡Que gane el mejor! Porque es sincero, morena. Queda, queda, queda. No puedo, negra, vivir sin ti. No puedo, negra, vivir sin ti. Con la saya te conocí. Muy bien. Momento de tensión, mi querido Diego. Así es, vamos a saber quién es el colegio que ganó este reto increíble, muy bonito, muy nacional. El reto de los caporales, 40 puntazos. ¿Quién se lo llevará? El colegio Inca Pachacute, que bailaron primero, o el colegio República de Ecuador, que bailaron al último. Así ojo, pestaña y ceja, que estos 40 puntos son importantísimos. Probablemente por esos 40 puntos ganaste. Ambos lo han hecho espectacular, desde ya queremos felicitarlos. En casa, por favor, sigan votando por el QR, porque cualquier cosa puede pasar al final del programa, nada está dicho. Sin embargo, ¿están de acuerdo ya con su elección? ¿Sí? Muy bien. Claro que solamente sí. Puede haber un ganador. Muy bien. El puntaje, el equipo ganador. El equipo ganador es... ¿Pero quieres decir por qué? Claro, rápido, claro, rápido, tiene que ser rápido. Rapidito, ¿por qué? Ha habido mucha complicidad y mucha fuerza. Ajá. Y de la pollerita, que es el personaje que usa falda, ha habido mucha elegancia. ¿Ahora sí? Ahora sí, entonces. El puntaje. El ganador es el equipo de República de Ecuador. Bien, bien. 40 puntos para ellos, muchísimas gracias. Muy bien, chicos, los invitamos a regresar con sus colegios. República de Ecuador se lleva 40 puntos importantísimos. Señor Ruizuano, lo invito al centro. Los vamos a dejar un ratito y vamos a ir al centro. Espérenos un segundito, vamos a ir al centro. Por favor. Muy bien. ¿Por qué estamos aquí? Vamos a saber. Vamos, Iris, por favor, al centro. Iris, al centro. Chicos, estoy muy nerviosa, la verdad. Este es el momento de tensión que me pone muy nerviosa, también quiero reconocer la participación de cada uno de los colegios, porque tenían bien merecido estar en esta semifinal. Así es. Agradecer a la gente de Inca Pachacútec, República Ecuador, y sobre todo a todos los padres de familia que nos están viendo en casa. Ahorita están sudando frío. Muy bien, sin más, señor Luis Vaco. Resultado del QR, por el famoso QR que tanto hemos pedido que voten. ¿A quién le otorgan ese puntaje adicional? A la cuenta de 3, 2, 1, que gane el mejor. ¿Quién será? Puntaje QR corresponde con 55%. ¡Inca Pachacute! Más de 1,000 personas han votado. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! La capitana Kaila acaba de desmayarse en la barra. Ustedes no lo pueden ver. Quiero preguntar, Simegot, el día de hoy, ¿el puntaje del QR cuánto era? 10 puntos, muy bien. 10 puntos, 10 puntos. Muy bien, llegó el momento que todo el mundo ha estado esperando. Vamos a ver el puntaje acumulado de la semana. Por ende, nos vamos a enterar quién es el primer finalista en la primera temporada de que gane el mejor. Se asegura un puesto en la final. Los chicos. ¿Lo dices tú? Los chicos se han ido con sus barras. Los chicos se han ido con sus barras para poder gritarlo ahí. Así momento es. De tensión, mi querido DJ Ro, como siempre, gracias por poner la música como corresponde, acorde a las circunstancias, mi querido DJ Ro, tensión en este momento, por agradecer, favor. Parece complemento. Agradecer a todos los colegios que están enviando los correos electrónicos para participar en la siguiente temporada por favor. Que mejor el próximo año prometemos llegar a todo el Perú. Será, así me encantaría. Así es, así recordar es. Que las inscripciones están abiertas todavía para el siguiente año, porque este año ya hemos cerrado. Lo decimos ahora los sí. Tres chicos, a la cuenta de tres. ¡2, 1! ¡Que gane el mejor! ¡Que venga! El puntaje acumulado es el siguiente. Lo veo en pantalla. ¡Con 820 puntos! ¡Felicidades, muchachos! ¡República de Ecuador! ¡Felicidades, muchachos! ¡Es el primer finalista! ¡Aplauso! ¡De que gane el mejor! ¡810 puntos! ¡Aplauso para Inca Pachacute! Eso quiere decir que los caporales... ¡Nos hicieron ganar! Bien.
¡No vamos por una morena! ¡No vamos por una morena! ¡Por favor, que ingresen! ¡Aplató! Festividad de la Candelaria, patrimonio cultural y material. A posiciones. Muy bien. A puertas de su. Semana se enfrenta el Colegio Sánchez Arteaga y las chicas del festín. Y vamos a ver cómo están preparados y todo lo que tienen para nosotros de cara a la siguiente semana. ¿Quién gane?